Y bueno, ahora tenemos entrevista, quien ya extrañamos en este espacio informativo y que nos dejamos de tener comunicación por algunos miércoles, pero bueno, ya se integra con nosotros otra vez Jessica Estefanía Román, a quien saludo con mucho gusto, quien nos comparte en cada intervención temas de legalidad y de derecho. Jessica, te saludo con gusto. Igualmente, Aarón, te saludo con mucho gusto. También saludo a las personas que nos están escuchando, por supuesto al equipo de Radio Sonora y decirles que ya les extrañaba. Bueno, lo bueno es que ya estás con nosotros, Jessica, que ya estamos aquí una vez más coincidiendo. Sí, ya, las agendas ahí, ahora sí que se habían saturado un poco, pero bueno, ya estamos de regreso y pues con un tema primordial para las personas, para los gobiernos también, que es el derecho a la salud. Y es importante retomar este tema del derecho a la salud, que ya en alguna ocasión ya lo habíamos abordado, pero es importante volverlo a retomar porque el próximo 7 de abril es el Día Mundial de la Salud. Se proclamó el 7 de abril con el objetivo de llamar la atención de los gobiernos y para la promoción efectiva de la cobertura sanitaria universal. Como sabemos, pues desafortunadamente, a pesar de que se ha creado conciencia global acerca de la importancia del acceso universal de los servicios de salud, pues todavía existen muchas personas que no pueden tener acceso. En el mundo, pues hay muchas personas que carecen de estos servicios, y bueno, pues es importante hablar de ello. Pero, pues bueno, ¿qué es la salud? En el preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud se define que es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y al tomar como base esta definición, pues se ha considerado como el goce del grado máximo de salud que se puede lograr y debe ser entendido como uno de los derechos fundamentales de todo el ser humano sin distinción de raza, de religión, de ideología, de alguna condición económica o social, ¿no? Este derecho, el derecho a la salud, es considerado de segunda generación, es decir, que forma parte de la categoría de los conocidos de los derechos que son conocidos como los DESCA, ¿no? Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y lo que sí hay que señalar es que pertenecer a esta categoría pues tiene el inconveniente de estar condicionado a las posibilidades económicas de cada nación para poder proporcionar su efectivo cumplimiento. Eso no quiere decir que se puedan escudar los gobiernos en que no tenemos la posibilidad, sino que se tendría que justificar muy bien, vaya, ¿no? Claro. Sobre el marco jurídico de este derecho, pues podemos hablar obviamente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en particular en México, pues este derecho se encuentra en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Este derecho abarca cuatro piezas importantes, que es la disponibilidad, que contempla el contar con el número suficiente de establecimientos, bienes, insumos y servicios; la accesibilidad, que está definida como la obligación de que los establecimientos de atención médica estén al alcance de todas las personas y también que se brinden estos servicios sin discriminación; también la aceptabilidad, que significa que los servicios deben proporcionarse con un enfoque diferencial, especializado, respetando los aspectos culturales y sensibles de los requisitos de cada grupo y cada paciente; y la calidad, que ha de encontrarse tanto en la educación y formación de los profesionales de la salud, al igual que las instalaciones y materiales, ¿no?, que se emplean. Y en sí, pues, es importante que los gobiernos de los niveles tanto federal como estatal, pues establezcan acciones encaminadas a permitir a que todas las personas cuenten con acceso al sistema de salud y que tengan estos elementos que les comenté, ¿no? La Corte Interamericana también ha enfatizado que el derecho a la salud debe llegar a los sectores que están en una situación de vulnerabilidad extrema o los sectores marginados de la población,
Y bueno, también en este sentido es importante recalcar que estos grupos en situación de vulnerabilidad respecto al derecho a la salud se han definido, por ejemplo, las personas privadas de la libertad, las personas de escasos recursos, las personas con VIH, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas adultas, mayores, y también aquellas que pertenecen a una comunidad indígena, personas migrantes, desplazadas y refugiados, ¿no? Esos son los grupos en situación de vulnerabilidad respecto al derecho a la salud. Ahora bien, me gustaría, ya que tenemos como toda esta explicación de lo que es el derecho y cómo conocerlo, pues también me gustaría como un caso práctico, ¿no? Un caso real que sucedió para las personas que nos escuchan, pues que también sepan cómo pueden acceder a su derecho a la salud. Este es un caso de un familiar que era derechohabiente de un Instituto Federal de Salud y por cuestiones administrativas no se concretaba su cita médica. Le daban una fecha y cercana a la fecha se la cambiaban para una posterior y se trataba de una condición que era urgente, vaya, y que era pues también muy delicada. ¿Qué se puede hacer al respecto? Aquí se tenían dos formas de poder solicitar la cita, ¿no? Primero, como ya les he comentado, pues el amparo viene a ser la herramienta que tenemos por excelencia para que se garanticen nuestros derechos humanos, ¿no? Pudo hacerse a través de un amparo indirecto, pero mejor se optó por acudir a un organismo autónomo de protección de derechos humanos, en este caso al ser un instituto federal, pues esta comisión nacional, ¿no?, de protección de derechos humanos. Y al acudir ahí, pues se explicó toda esta situación, que no se podía, que no se concretaba la cita médica, y a través de una queja, pues, se pudo obtener una cita ya en una fecha específica y con la seguridad de que ya no sería, pues, cambiada, pues. Y posteriormente, ya que se dio la cita médica, aquí sucedió algo muy importante también y que es muy relevante que lo sepan también todas las personas. Este familiar tenía un aneurisma cerebral, que era muy poco común por el lugar donde se encontraba también, ¿no? Y lo que sucedió es que este Instituto Federal de Salud no tenía esta máquina con la que necesitaban hacer el estudio, y lo que hizo es que subrogó el servicio a una institución privada. Esto se puede dar. El artículo 8 de la Ley General de Salud establece que con propósitos de complemento y de apoyo recíproco, las instituciones de salud pueden llevar a cabo acciones de subrogación de servicios. Es decir, si un hospital, ya sea del Estado o federal, no tiene el material para hacer un estudio, puede subrogar ese servicio a un hospital privado sin costo para la o el paciente. Entonces, pues este es un caso que les digo, pues es real, es de un familiar y que bueno, le podría servir a las personas que nos están escuchando. Y en general, pues eso es lo que les puedo platicar acerca del derecho a la salud. Y bueno, también importante recordar que el pasado, como parte también, ¿no?, del gobierno del estado, el pasado 1 de abril, pues inició la campaña de vacunación para donde se han puesto a disposición más de 79,000 dosis contra el sarampión, también 86,000 dosis contra la poliomielitis y 53,000 dosis para rubiola, me parece. Entonces también viene a ser una acción de parte del gobierno del estado, pues para garantizar el derecho a la salud. Por supuesto, pero todavía hay un reto importante, ¿no? Hay un reto grande de poder llevar y sobre todo, pues, poder atender a la mayoría de la población, en especial a estos grupos vulnerables que mencionabas hace un momento, como son migrantes, entre otros. Así es, sobre todo tiene que ser toda una política pública que esté
primero que se haga un diagnóstico desde la primera atención que se le da a una persona, ¿no? Claro. O sea, ya tiene muchas aristas, desde la atención, el abastecimiento de medicamentos, pues que se tengan todos los materiales, todos los instrumentos para hacer los estudios necesarios. Tiene que ver un tema de administración, como comentaba, o sea, por ejemplo, este caso que les explicaba sobre la cita médica era meramente administrativo, ¿no? Donde las citas no era un tema ya ni siquiera del médico, ¿no? Sino de mera administración. O sea, tiene muchísimas aristas que, por supuesto, hay que irlas detectando, hay que ir haciendo un diagnóstico del problema para luego buscar posibles soluciones y ya después crear, pues, planes de trabajo dirigidos a atender estos temas, ¿no? Realmente es un trabajo muy grande y pues, tanto a nivel federal como a nivel estatal, ¿no? Y sobre todo eso que comentas de considerar a los grupos en situación de vulnerabilidad, como les decía, uno de los elementos que es la aceptabilidad, que significa, pues, que estos servicios, pues, se deben proporcionar con este enfoque diferencial, ¿no? Respetando, pues, como todos estos aspectos, también, por ejemplo, en los casos de las personas que pertenecen a una comunidad indígena, pues, respetando los aspectos culturales y estos aspectos sensibles que ellos consideran, y también hablar sobre la calidad que debe tener tanto desde la educación y la formación de los profesionales, ¿no? Y las instalaciones, como les digo. Jessica, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde te contactamos? Bueno, estoy con mi nombre, Jessica Estefanía Román, en redes sociales, en Next, en Instagram y en Facebook. Y pues últimamente también ya estamos en Instagram con Proyecto BDHH, ya está un poquito más activa la página. La página de Facebook se va a volver a abrir porque por una situación ahí que se había cerrado. Ajá. Pero estamos en Next y próximamente en Facebook. Perfecto. Muy bien, Jessica, te agradezco que nos hayas tomado la llamada. Muchísimas gracias por el espacio. Nos escuchamos el próximo miércoles. Nos escuchamos el próximo miércoles.